te haya captado la señal. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Es una torre, te entiendo. ¿Estás encerrada en ese lugar? Hoy presentamos David Evans. Un náufrago de ese barco se salvó y aparece en el pueblo. Esta persona era David Evans, también inglés. Construyen este hotel. Y vi que entraba alguien para acá y se metía acá en el sótano. Entonces bajé al sótano con una linterna, miramos por todos lados, no había nadie. Una pareja que también él sintió la presencia de algo extraño en la noche. Como que una sombra le pasó por la cara. Mira, Evans está presente en este edificio y en todo el pueblo. O sea, ha sido un espíritu que ha llegado acá por parte del destino y por parte por su talento y su capacidad de trabajo y su visión, y que sigue presente. Estamos por comenzar el encierro en el Hotel Evans. A tan solo 216 kilómetros de la capital del Uruguay, en el departamento de Colonia, se encuentra la ciudad de Conchillas, un pueblo de apenas 500 habitantes que conserva, como si el tiempo no hubiese pasado, sus construcciones originales, hechas por los ingleses a fines de 1800. Estamos en Conchillas, departamento de Colonia, a 216 kilómetros de la ciudad de Montevideo. En este lugar, de edificaciones antiguas y una rica historia, existen muchas leyendas. Pero hoy vamos a investigar una en particular, la leyenda del señor Evans. En sí, Conchillas se funda aproximadamente en 1887 con la necesidad que tenía Buenos Aires de construir un puerto nuevo, dado que para el lado de ellos es poca la profundidad que tiene el Río de la Plata. Entonces viene una empresa que gana la licitación internacional, una empresa Walker y compañía. Esa empresa sale a buscar materiales de piedra, va tanto a Tandil como a las costas de aquí, que era en ese momento el Arroyo San Francisco. Encuentra mejor calidad, mejor cantidad, y además disponían de una flota de barcos, entonces ellos decidieron por nuestras costas y lo que sería posteriormente, a la postre, sería Conchillas, en definitiva. La empresa progresó, tuvo un gran trabajo, y fue así que en los primeros años del siglo pasado se produjo un acontecimiento que fue clave para este pueblo, un naufragio. Y tú me dirás, ¿cómo? ¿Un naufragio? ¿Algo negativo puede ser positivo? Bueno, fue positivo en el sentido de que un náufrago de ese barco se salvó con una tabla, con una balsa, y aparece en el pueblo. Esta persona era David Evans, también inglés, origen más bien galés. Este señor empieza a ver la necesidad que tenían los obreros de la empresa, que si bien la empresa Walker le daba todas las facilidades en lo que era habitación, acondicionamientos de sus viviendas, ellos necesitaban proveerse de alimentos. Entonces Evan vio la necesidad de la población y empieza a comercializar. Era el cocinero del barco. Tan es así que cuando llega al pueblo, aprovechando su experiencia y su oficio, empieza a hacer modestamente comida para los obreros. Y esto que empieza así, una dimensión tan pequeña, empieza a crecer, y después arregla con la fábrica de Walker y compañía proveerles de alimentos a los obreros de la fábrica.
Y pasa el tiempo y finalmente, en combinación con Walker, con Charles Walker, que era en ese momento el dueño de la empresa, construyen este hotel. Este hotel, que fue para fines de junio de 1911, con la llegada al reinado de Jorge V en Inglaterra, y en homenaje a él se inaugura ese día, lo construye el escocés Pemperal y lo hace en un año utilizando 400 obreros y la mejor calidad de piedra. Fue inaugurado para recibir la alta sociedad de Buenos Aires y aquellos técnicos e ingenieros ingleses que no tenían dónde quedarse. Y aquí fue un hotel en aquel tiempo de categoría, porque Perón pasó la luna de miel aquí, Marcelo Mastroianni filmó una película que tiene tomas del hotel también, y el Curro Jiménez también, hay de muchas cosas. Y cuando me enteré de la existencia de este pueblo de Conchillas, me interesó mucho llegar a conocerlo, y fue así que vine hace unos 12 años aproximadamente. Cuando entro por la calle principal, más allá del impacto que me produce el pueblo, fue un shock muy grande ver este hotel, ahí en medio del campo y de un pequeño pueblo, un hotel de estas características. Y cuando pudimos visitar el hotel, de alguna manera es como si se nos impregnara del espíritu de los fundadores de esto, ¿no? Yo lo que me siento cómoda cuando estoy en el hotel, me siento tranquila, no es un lugar que me dé miedo para nada, todo lo contrario, me da paz. Me parece un lugar muy acogedor, muy lindo. Aquí yo he dormido muchas veces. Era una paz impresionante. Me han contado, o sea, el señor que antes estaba cuidando el hotel, siempre tenía, conversaba, tenía saludos hacia Mr. Evans y o sea, era como, no era un chiste, era como que él lo hacía, digamos, como un respeto, y sentía como una presencia o como un acompañamiento de él, que tal vez como vivía solo, digamos, buscaba esa compañía, pero bueno, yo no he visto otra cosa. Relatos y leyendas acerca de la historia de este importante personaje de Conchillas son contadas por sus pobladores día a día, manteniendo viva su historia. Y hay quienes han dicho que aún se puede ver y sentir al señor Evans, tanto en su hotel como en su tumba, a la que muchos van cada semana a rendir homenaje. Don Beto, que era el que decía que el fantasma que le decía, dormía al lado de él de noche, a veces le tiraba de los pies. Y una noche yo estaba sentado ahí con él, estábamos hablando, y vi que entraba alguien para acá y se metía acá en el sótano. Digo yo, Don Beto, ¿entró alguien? Dice él, no, vamos a mirar, no había nadie. Era como una nube, como que entraba una persona para acá, para el sótano. Y no era nadie, era una imagen o lo que fuera, como un hombre, mediana estatura, morocho. Y fui yo al sótano porque yo tengo la conducta de, si veo, antes de tener miedo, tengo que aclararlo. Entonces bajé al sótano con una linterna, miramos por todos lados, no había nadie. Yo pertenezco a la información turística y recibo muchos visitantes, y aquí se vinieron a hospedar una pareja que también él sintió la presencia de algo extraño en la noche. Como que una sombra le pasó por la cara. Y él le dice a su compañera que siente que hay alguien. Y ella le dice, no, dormí, quédate quieto. Pero no fue la primera vez que lo sintió en la noche. Sintió de vuelta la presencia. Y después al otro día me lo contó y me dijo que se quería ir a Carmelo. Don Beto me contó tantas que de lo que veía acá de noche. Pero él decía, yo no tengo miedo. A mí me está cuidando. Y vivió acá 20 años, que le tiraban las 100 cosquillas en los pies de noche, y después se levantaba y lo veía acostado al lado de la cama. A una persona, que no era el tal, pero era
la imagen, o sea, como de humo, ¿no? Que de repente esa persona es una energía que está opositora a lograr encontrar alguna cosa y eso. No, yo pienso que, como me lo cuentan, no tienen como miedo, sino que sí, eso extraño que les sucedió, no dejan de venir. Porque yo he dormido muchas veces en el hotel y te digo que uno se siente como inmerso en esta historia, ¿no? Cierra los ojos y se imagina a las inglesas con vestidos largos tomando el té en esta zona, se imagina todo el movimiento de la cantera, y es como que cuando cierro los ojos y estoy en este hotel es como si fuera una nueva película que se me pasa, ¿no? Además, otro de los detalles es una paz absoluta, ¿no? Una paz que lo único, el ruido que sentí son los pajaritos y el ruido de las hojas cuando hay un poco de viento. O sea, yo soy muy miedosa y en el hotel me siento segura. O sea, cuando he tenido que venir a buscar algo o hacer algo, he entrado tranquila. Es un lugar que me da seguridad. En otros lugares no me animo a entrar, pero en el Hotel Evans sí. Mira, Evans está presente en este edificio y en todo el pueblo. O sea, ha sido un espíritu que ha llegado acá por parte del destino y por parte por su talento y su capacidad de trabajo y su visión, y que sigue presente. Todas las personas que entrevistamos afirman que en este hotel existe una presencia. Algunos dicen que es el señor Evans, otros que aquí hay otra cosa. Además, vamos a investigar el cementerio de Conchillas, donde están los restos de los fundadores de este lugar. Y de entre ellos, los restos del señor Evans. Vamos a tratar de documentar y acreditar los rastros de la actividad paranormal. Instalamos la base en una habitación que quedó fuera de la zona de investigación del hotel. Colocamos diversos sensores de movimiento, uno de ellos en la entrada al sótano. Estamos por comenzar el encierro en el Hotel Evans. Me está filmando Julieta y vamos a comenzar la investigación en este antiguo hotel, donde recuerden que la mayoría de las personas que entrevistamos afirman existe una presencia. Vamos a tratar de documentar si eso es cierto. Encerrados con llave, en medio de la oscuridad. Vamos a iniciar la investigación en este antiguo hotel. Estamos en la planta baja en este momento, en la pieza de entrada, y vamos a empezar a recorrer las habitaciones. Recuerden que es un hotel que mantiene la estructura prácticamente idéntica de 1911, el año de su construcción. Algunas de las teorías de investigación de actividad paranormal establecen que cuando se mantienen los mismos materiales que absorben la energía durante tanto tiempo, puede facilitar algún tipo de manifestación inexplicable. ¿Vos hablaste? No. Iba a hablar, pero justo me frené, no sé por qué. Sentí como un susurro. No habíamos pasado ni un minuto dentro de este hotel, y al parecer alguien ya nos daba la bienvenida.
Me pareció como una voz femenina y un susurro. Recuerden que la mayoría de las personas que entrevistamos afirman que sienten una presencia en este lugar. Algunos afirman que es el señor Evans, quien fue el que construyó este hotel. Y otras personas afirman que se trata de otro tipo de energía o entidad que habita este lugar. Por primera vez en su historia, vamos a tratar de documentar qué es lo que habita en este hotel. Antes de seguir, queremos recordarles que Julieta y yo estamos en completa, casi absoluta oscuridad. Para eso le podemos apagar algunos de los LEDs infrarrojos que tenemos para que ustedes vean la oscuridad en la que estamos. En este momento yo apagué absolutamente los LEDs que tiene mi cámara, el integrado y el que la llevamos nosotros, y así es como ver nuestros ojos. Absoluta oscuridad. Sin el visor de la cámara, nosotros no sabemos dónde estamos parados, si tenemos algo al lado, por eso necesitamos que la cámara nos guíe. Sin estos LEDs no podemos ver absolutamente nada. Exacto. Yo sigo viendo a Julieta a través de mi LED porque estoy con la visión nocturna encendida. Voy a volver a prender uno y el otro. Pronto. Bien. Vamos a empezar entonces por alguna de las habitaciones que tiene este hotel. Acá pueden ver como un comedor diario. Tenemos instaladas cámaras de visión nocturna fijas. Por lo tanto, vamos a poder monitorear varias zonas del hotel al mismo tiempo. Lo que tengo en mi mano izquierda es una grabadora digital, la cual tiene incorporado un micrófono y auriculares que me permiten escuchar psicofonías o fenómenos de voz inexplicables en tiempo real. Es decir, puedo escuchar mucho más de lo que mi oído normalmente podría escuchar. Si estás acá, ¿puedes hacer algún ruido o mover algo? ¿Puedes manifestarte en forma de luz? En este preciso momento, en el que solicito si algo o alguien puede manifestarse en forma de luz, en el patio del hotel, donde tenemos ubicado uno de los detectores de movimiento, sucede lo siguiente. Ni en esta toma, ni con un leve acercamiento, logramos encontrar la causa que hizo que este detector se encendiera. ¿Puedes manifestarte en forma de luz? Como que entraba una persona para acá, para el sótano. Y no era nadie. Era una imagen o lo que fuera. ¿Sí? Se prendió el campo de detectores en la puerta del sótano. No vuelve, solo. Detector de movimiento. ¿Salimos? Vamos por ahí. No veo nada. ¿Qué pudo ser? A esta distancia se enciende. Podemos ver que acá cerca hay una bolsa de nylon. Una voz abajo. En el momento escuché nítidamente la voz de una mujer proveniente del sótano. La grabadora digital la captó, pero muy lejos. De todas formas, decidimos compartirla con ustedes.
Hubo una voz de acá abajo. ¿Femenina de vuelta? ¿Eh? ¿Cómo sonó? Femenina. Estaba como pidiendo ayuda. Hay que decir otra cosa antes de bajar. Si bien hay una bolsa de nylon cerca y yo, nosotros, ni Julieta ni yo pudimos ver lo que está grabado en la cámara fija, por donde los chicos de la base pudieron ver el movimiento, que el detector de movimiento se encendió, no hay una gota de viento. No. Y ustedes pueden ver que la bolsa no se mueve. Les muestro aquí que la bolsa está al lado del sensor de movimiento que se acaba de apagar y la bolsa no se mueve. O sea que si esta bolsa está aquí hace un buen rato, no debería haber sido lo que hizo que se prenda el sensor. Exacto. Bueno, dicho esto, luego de un sensor de movimiento, que se prendió sin razón aparente, luego de escuchar una voz de una mujer y de haber venido previamente y haber sentido cosas, vamos a bajar a este sótano. Recuerden que es el mismo sótano donde una de las personas que entrevistamos dijo que vio pasar una especie de figura que se metía en este sótano, cuando nadie más estaba en este hotel. Tenés cuidado, Julieta, ¿eh? ¿Hay algo o alguien acá? ¡Oh! Era un murciélago. Me pasó por enfrente de la cámara. Tenemos colocado en este sótano una cámara que vamos a encender ahora. Habíamos dejado una cámara esperándonos para poder investigar mejor el lugar. Está grabando. Bueno, llegamos a este sótano porque se encendió un detector de movimiento sin razón aparente. Se sintió una voz que creo haber grabado con mi grabadora digital y es el lugar en donde una de las personas que en este momento comienzo a sentirme muy confundido, como si algo o alguien estuviese directamente interfiriendo en mis pensamientos. Me siento extraño, con una gran sensación de desconcierto. Algo estaba afectándome directamente en este sótano. Tengo un frío en toda la cara. Es una sensación que muchas veces he sentido cuando existe algún tipo de energía o algo cerca de nosotros. ¿Qué pasa, Nacho? No, me siento muy extraño en este momento. Te noto. ¿Quieres salir? No. No solo grabamos la voz de una mujer, sino que una manifestación lumínica desaparece directamente en mi espalda. No, me siento muy extraño en este momento. Te noto. Nacho, ¿qué sientes? Vamos a seguir utilizando el detector de campos electromagnéticos. Como ustedes vieron, la investigación venía siendo normal para mí hasta que bajé este sótano. Está en mi grado de desconcierto que ni siquiera le contesto las preguntas a Julieta
y comienzo a sentir la necesidad de utilizar los equipos para que algo o alguien se comience a comunicar. Ustedes ven que están cero. Bien, vamos a dejar este detector acá. No habían pasado ni 10 segundos de encender el dispositivo cuando esta voz comienza a dejarnos claro que no éramos bien recibidos aquí abajo. Este dispositivo hace un barrido de frecuencias dentro del ruido blanco y permite a las energías, entidades, almas, como lo quieran llamar, comunicarse. No tiene antenas radiales, ¿sí? O sea que lo que estamos escuchando no pueden ser frecuencias radiales. En este momento grabamos una psicofonía increíble, de las denominadas clase A. Como ustedes ven, solo Julieta y yo estábamos en este sótano. Y esta voz no sale de ningún dispositivo, sino del propio ambiente. Y con una voz gruesa y clara, dice el nombre de Julieta. Si bien este sótano nos venía dando evidencia suficiente como para acreditar que algo sucede en él, aún le quedaba una respuesta por dar. ¿Cómo te llamas? Ahora estamos usando el SB7, que es un dispositivo de barrido de frecuencias diferente al SB11. Ahora ven que no hay voces. ¿Quién sos? ¿Estás acá cerca nuestro? ¿Estás cerca nuestro? Se movió recién a uno. ¿En serio? Yo estaba filmando, pero justo miré para dar cuenta de la temperatura y se movió. ¡Ah! Ahí está. ¿Lo están viendo? Estaba en cero. Miren los dos equipos, no hay voces. Lo pueden ver haciendo el barrido del dial y cómo cambian los campos electromagnéticos. Mientras continuábamos con la investigación en este sótano, esta cámara de visión nocturna colocada en el patio registra una extraña manifestación blanca que pasa rápidamente por donde comienza la escalera que lleva directamente a donde estábamos Julieta y yo. Desde ya, descartamos que sea el reflejo de alguno de los LEDs de nuestras cámaras, ya que como ustedes pueden ver, estamos filmando directamente el piso donde estaban ubicados los dispositivos que estábamos utilizando. Realmente no podemos encontrar una explicación lógica a esta manifestación. Pero esto no termina aquí, sino que tan solo un segundo después, nuevamente el sensor de movimiento se vuelve a encender. Les dejamos ahora la secuencia completa en tiempo real, para que aprecien lo que efectivamente sucedió. Vamos. Se va con nosotros. Ahora el mejor momento de reprendarse está ahí. Está apagado y la bolsa está estando en exactamente el mismo lugar. Apenas se mueve y ustedes lo vieron en este momento.
Se movió la bolsa y el detector de movimiento no se prendió. Por lo que podemos confirmar que el movimiento de la bolsa no afecta este detector. Ahora me percibió a mí, por eso se prendió. Vamos a seguir investigando por dentro. Decidimos continuar la investigación dentro del hotel. Tan solo unos minutos después, este perro logra ingresar por el portón del fondo. Observen cómo pasa por enfrente del detector de movimiento y no lo enciende. Mostramos esto para que tengan una referencia de la sensibilidad de este detector. Nuestros compañeros en la base perciben que el detector se vuelve a encender sin razón aparente. Nos avisan y volvemos a chequear qué está sucediendo. ¿A qué le ladra? No veo nada. ¿Para qué lado se va? Al fondo, hacia donde Cuidado. Hay el portón, creo. A ver, vamos a buscar una explicación. Arriba hay techo, no hay nada que pueda moverse, aparte el sensor no llega tan arriba. De este lado había una bolsa, pero la sacamos. Acá hay un alambre que es muy fino y que no llega a moverse como para que el detector lo capte. O sea, el sensor está realmente en un lugar donde nada debería hacerlo encender. Voy a apagar mi cámara. Quiero que me des esta. Quiero que le... Esto. Y le cuentes a la gente qué sensación te quedó de la investigación de este hotel. En el único momento en que me perturbó más la situación fue saber que algo nos llamaba al sótano y estar ahí en ese sótano. Ese fue el único momento en el que me inquieté, pero a la vez sentí una curiosidad enorme también por saber qué es lo que pasa ahí, porque sin duda te transmite esa sensación de que hay algo pasando ahí adentro. Por mi parte, siento en este momento una sensación de tranquilidad. Pero creo que es cierto lo que dicen las personas que entrevistamos. Que si existen alguna presencia, una o dos, o más, no sé, hay que ver el material. Es algo que si está, está para bien. Tengo esa sensación. No existe nada que perturbe la paz de este lugar, dentro del hotel. Me queda una sensación extraña en el sótano. No sé por qué. No sé qué fue lo que sucedió, no sé si tuvimos respuestas o no, pero tal cual lo que dice Julieta, sentí como que nos llamaban permanentemente a este lugar. Desde hoy de temprano, desde que hacíamos las entrevistas, nos parecía tener una sensación extraña respecto al sótano. Y creo que se vivió algo totalmente diferente a lo que se vivió dentro del hotel. Que vamos a continuar la investigación en el cementerio más antiguo del Uruguay, que es el cementerio de Conchillas, donde están los restos del señor Evans. Así que vamos ahora para allá y ya les digo, del hotel Evans o el hotel Conchillas me llevo una sensación de paz, de tranquilidad y de convivencia con lo que sea, sea lo que sea que esté dentro, y una sensación de duda y extraña en ese sótano. Vamos entonces al cementerio de Conchillas. Acabamos de llegar al cementerio de Conchillas, y es donde está la tumba, donde están los restos del señor Evans. Mira, mira. Esta mágica leyenda que es la leyenda del señor Evans. No se muevan de ahí, porque en el próximo bloque hay más rastros en busca de lo paranormal. Thank you.
instalamos 3 cámaras de visión nocturna que van a estar monitoreando nuestra investigación y este cementerio, el más antiguo de todo el país. Acabamos de llegar al cementerio de Conchillas. Es uno de los cementerios más antiguos del país y es donde está la tumba, donde están los restos del señor Evan. Este cementerio, como todos los cementerios, está lleno de leyendas, de historias. Y vamos por primera vez en la historia a tratar de documentar y registrar rastros de actividad paranormal en el cementerio más antiguo del país. Por primera vez en la televisión uruguaya. Ah, de Evans es esta. Exacto. Miren, el detector de campos electromagnéticos está marcando 0,1 y una temperatura de 12 grados. Si bien el registro de campos electromagnéticos siempre es un indicio a la hora de las manifestaciones paranormales, no podemos descartar hasta el momento que esta detección que muestra el Melmeter no corresponda a los diferentes materiales que rodeaban la tumba del señor Evans. Sin embargo, algunos eventos extraños comenzaron a suceder. Totalmente fuera de foco la cámara y estoy quieto, ¿eh? A mí me pasa lo mismo cuando enfoco... El nombre de él. El nombre de él late, como que sí, foco... Sí, el mío también hace lo mismo. Ahí volvió. Ahí se fue de vuelta. Como que va y viene el foco. Vamos a ver si es el reflejo de tu LED en la lápida. Correle un poco. Ahí lo bajé. Sigue haciendo lo mismo. Sigue perdiendo y entrando en foco. Hasta hoy en día, la investigación paranormal consiste en la suma de indicios que se repiten en determinadas circunstancias. La pérdida de foco es uno de ellos. Lo sumamos a la detección de campos electromagnéticos. De todas formas, no podemos dejar de remarcar que estamos enfocando una superficie que refleja la luz, lo cual es un elemento a tener en cuenta al momento de la pérdida de foco. Pasó algo raro con la mía, ¿eh? ¿Por qué? Porque nunca dejó de decir que está grabando, es más, he tenido siempre la palabra... Mira. Para 4, sí, sí. Volvió a 3. Llegó a 6, ahí está de vuelta, mirá. Ahí está de vuelta. 0,4. Las variaciones de los campos electromagnéticos, podemos entender que algunos de los materiales que está construida la lápida o partes de la tumba, pueden generar campos, pero no una modificación como la que le tenemos que mostrar ahora. Miren de vuelta, el 0,4. Estaba establecido en 0,3. Lo que voy a utilizar ahora, que tenemos mediciones de campos electromagnéticos diferentes, que como ustedes saben son un indicio siempre son un indicio en la investigación de fenómenos paranormales, a utilizar el SB7, que es el dispositivo de barrido de frecuencias que permite, dentro del ruido blanco, a las entidades, energías o almas comunicarse. Antes de comenzar la investigación, fuera de cámara,
el ex propietario del hotel, Jesús Méndez, me pidió que le prometiera algo. Me dijo que la única respuesta que podríamos obtener si estábamos en la tumba de Evans era preguntando por las pistas. Realmente no llegué a comprender en el momento qué me quería decir, pero en cuanto llegué a esta tumba, cumplí mi promesa. Señor Evans, me dijo alguien que fue dueño de su hotel que le pregunte por alguna pista. ¿A qué se refiere? ¿Qué pista nos quiere dar? Hasta el día de hoy, no sé qué quiso decir el señor Jesús Méndez. Lo que sé es que hay muchas personas que desconfían de nuestro trabajo. Para nosotros, que sabemos que es 100% fidedigno, y para todos aquellos que confían en nuestra labor, esta respuesta es una prueba muy importante de que algo o alguien estaba contestando a mi pregunta. En el momento, ni Julieta ni yo percibimos esa respuesta. Fue en el trabajo de postproducción que la escuchamos. Al igual que en el hotel y en este cementerio, la leyenda del señor Evans seguía respondiendo a nuestras preguntas. Esta historia, este pueblo, esta gente, tenían, tienen y tendrán mucho para decir. Al final lo que queda es calma, es tranquilidad. Y nos despedimos de esta mágica leyenda que es la leyenda del señor Evans. Que la idea que transmite la gente en este lugar sobre la historia del señor Evans, lo agradecidos que se sienten hacia él por todo lo que hizo por este lugar, es como que se mantiene estable esa sensación, siempre. Al final lo que queda es calma, es tranquilidad. Y es una calma muy especial, muy fuerte, que es linda de sentir y me siento agradecida de poder tener una experiencia así. Por mi parte, nos vamos con mucha tranquilidad, con mucho silencio y nos despedimos de esta mágica leyenda que es la leyenda del señor Evans. Thank you.